we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Bueno, mi nombre es Jesús Franco, soy responsable de la Policía Portuaria, de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, y nos encontramos en la jefatura de la Policía Portuaria, aquí en el muelle. ¿Qué es la Policía Portuaria? Bueno, la Policía Portuaria, como veis, es un cuerpo uniformado que depende de la Autoridad Portuaria, dentro del Departamento de Protección, y bueno, pues somos una policía especial, enmarcada con eso, bueno, con las características que nos encomienda la ley, con unas competencias específicas dentro del recinto portuario. ¿Cuántas personas conformáis el cuerpo? Pues actualmente la plantilla viene a estar en 85 policías en Algeciras, más 15 policías que se encuentran en las instalaciones del puerto de Tarifa y 10 en las instalaciones de campamento que cubren campamento de la línea. ¿También es competencia vuestra entonces? También competencia de la policía, lo que es recinto portuario e instalaciones portuarias en campamento. ¿Cuánto tiempo lleva la policía portuaria ejerciendo aquí en nuestra ciudad? Bueno, policía portuaria como tal la entendemos a partir del 2003, que se nos califica como policía portuaria. Nosotros descendemos de lo que era el cuerpo de celadores guardamuelle, que te puedo citar referencias a policía portuaria y guardamuelle desde Carlos III, que en el siglo XVII, XVIII, que es una referencia bastante antigua, que parezca que somos un cuerpo reciente, la verdad es que la historia del cuerpo nuestro es bastante amplia, es bastante larga. ¿Y aquí qué es lo que nos encontramos en el edificio? Esta es la jefatura del servicio, y como comentaba, nosotros dependemos del Departamento de Protección de la Autoridad Portuaria, y como policía portuaria en sí, tenemos lo que son las dependencias propias de la policía portuaria, incluido lo que son las zonas partes técnicas, zonas comunes y vestuarios, y aquí abajo una zona administrativa que incluye la zona de expediente administrativo, lo que sería la zona de sanciones, expediente administrativo y archivo, y la zona de autorizaciones, que es la zona donde se realizan las autorizaciones, que es una de las partes importantes, digamos, que nosotros controlamos, que es la autorización del personal y vehículos que están dentro del recinto portuario. ¿Cuáles son los servicios que más podemos veros a ustedes normalmente? Bueno, nosotros, como te digo, como cuerpo uniformado, tenemos varios tipos de servicios. Los propios, digamos, de vigilancia general, son patrullas dentro del recinto portuario que tienen ciertos cometidos y ciertas rutinas. Los controles de acceso específicos dentro del recinto portuario, el control de acceso al puerto, que tenemos tres, dos de vehículos y uno solamente peatonal y vehículos autorizados. Y por supuesto el centro de control, digamos, que es la parte importante del servicio, que es donde controlamos casi el 99% del puerto. ¿El crecimiento del puerto ha influido en el crecimiento también de la policía portuaria? Sí, hombre, claro, el desarrollo de lo que es, digamos, del servicio desde los años 80, años 90, con lo que digamos el desarrollo bastante importante del puerto, ha supuesto que durante varios años haya habido incorporaciones bastante amplias de policía, digamos, que actualmente ahora mismo pues estamos en una plantilla que la plantilla que te comentaba antes, ¿no? Pero sí es cierto que con el desarrollo de unos años atrás del puerto, pues se ha visto incrementada la plantilla. Y Jesús, ¿ustedes estáis trabajando 365 días al año? Exactamente, 365 días al año y 24 horas durante todo el año. Navidades, Año Nuevo, verano, todo el año. ¿Cuando llega la operación Paso del Estrecho cambia o no cambia? Efectivamente, la operación Paso del Estrecho es un punto de inflación importante a lo largo del año porque, bueno, como sabéis, los tráficos aumentan de una forma bastante importante y, bueno, contamos con refuerzo de personal eventual que se contrata específicamente y con empresas auxiliares que nos ayudan, los famosos pollitos que cariñosamente nosotros llamamos, que trabajan en verano con nosotros. En este caso, cuando uno va por el recinto portuario, ve unos radares de tráfico. ¿Eso también es competencia vuestra? Exactamente. Los radares, bueno, nosotros los radares se instalaron en base a un convenio que se realizó con la Dirección General de Tráfico, un protocolo, más que un convenio, es un protocolo de actuación entre la Dirección General de Tráfico y la Autoridad Portuaria, en la que se nos daba potestad a la Policía Portuaria en determinadas funciones. Una de ellas era el control de velocidad, por eso se instalaron esos radares, pero que van directamente a la DGT. O sea, las denuncias de los radares van directamente a la DGT. Nosotros controlamos tema de alcoholemia, control de documentación de vehículos y conductores y velocidad y alcoholemia, sí, es lo que he dicho antes. Hay una de las actividades que realiza el puerto como esa carrera popular en la que sois numerosos los participantes que hay del cuerpo, ¿no? Sí, porque como ves también los trofeos que tenemos, hay bastante personal, bueno, gente bastante joven, que bastante implicado en el tema del atletismo y sobre todo el fútbol también, y las competiciones también de tiro y policía que nos invitan en policías locales como la Alcazaba, etc. Eso me lleva a preguntarte, ¿la forma física es importante? Sí, bastante importante, bastante importante. De hecho, tú sabes, la edad un poco va uno dejando un poco de lado el tema del físico, pero por nosotros es importante porque pasamos muchas horas en
en la calle, muchas horas de pie, al sol, y en verano, sobre todo, como te comento, es importante. El puerto está dotado también por cámaras de vigilancia, ¿no? Exactamente. Eso, si ahora cuando veáis el centro de control, pues hago una explicación un poco más a fondo y veis cómo prácticamente en la actualidad, con el desarrollo de la zona nueva, digamos, de relleno, pues tenemos un proyecto en el que prácticamente vamos a contar con unas 500 cámaras y ahora mismo están en unas 200. Pero si queréis arriba os lo explico un poco más. Estamos en la zona alta de la jefatura, ¿no? ¿Aquí qué es lo que nos encontramos? Efectivamente, esta es la segunda planta de la jefatura. Aquí tenemos otra zona administrativa, donde tenemos la oficina de los responsables de servicios. Ahora mismo somos dos, Cristóbal Vadillo, que tú conoces, y yo. Una zona administrativa donde trabaja el personal que se relaciona con recursos humanos del servicio, cuadrantes, vacaciones, permisos, etc. El ayudante del jefe del departamento, que tenemos aquí en su oficina. Tenemos esta oficina aquí, está aquí a la derecha, que es la oficina del técnico de protección y del técnico de emergencias peligrosas. Como ves, nosotros cubrimos la variedad es amplia, ¿no? O sea, tenemos mucha variedad en cuanto a funciones y competencias. Y bueno, y aquí tenemos la entrada al centro de control, que ahora vamos a verla, ¿no? Venga, vamos adentro. Porque aquí ya mayoritariamente es donde se tiene a todo, ¿no? Aquí es donde veis todas las cámaras que hemos aquí, dicho anteriormente, ¿no? Podemos decir que este sería el gran hermano del puerto, ¿no? Pues algunas veces lo hemos comentado y aquí es donde controlamos el 99% de la actividad que hay en el centro portuario desde el sistema de vídeo, ¿no? ¿Aquí cuántas cámaras tenemos ahora mismo, podemos ver, o cuántas tenéis ustedes aquí localizadas? Bueno, como te comentaba, ahora mismo el sistema de CCTV, que es lo que se denomina sistema de circuito cerrado de televisión, viene a estar en unas 200 cámaras, en total. Lo que pasa es que como con las nuevas ampliaciones de rellenos en la zona del muelle y la vela exterior, pues estamos desarrollando, casi está muy avanzado, casi terminado, un proyecto nuevo, bastante potente, en el que vamos a llegar a unas 500 cámaras. Con esas 500 cámaras pues vamos a controlar el 100% del recinto portuario, incluyendo tarifas, incluyendo la línea y campamento. En este caso estoy viendo en uno que hay unos radares. Esos radares, como tú decías antes, eso se firma por un convenio, por un acuerdo. Esos son los radares que te comentaba antes, que entran dentro del acuerdo de colaboración con la DGT. Especialmente se suscitó este acuerdo con la DGT porque para evitar el tema un poco del vacío que existía en los recintos portuarios en cuanto a varias competencias de tráfico, entre ellas la velocidad. Y se instalaron estos radares para controlar la velocidad en las zonas, digamos, específicas del puerto donde se requerían, y que, como te comentaba antes, pues ha sido bastante efectivo porque se ha reducido bastante de forma drástica el que era el siniestro en accidentes de tráfico, ¿no? Por desgracia, eso estaba al orden del día. Exactamente, había un poco teníamos bastante elevado en cuanto a accidentes de tráfico, especialmente por el exceso de velocidad, y con la instalación de los radares pues se ha visto, bueno, ha decrecido bastante, mucho, ¿no? Por decirte, un 80-90%. Este tipo de vigilancia y de cámara, y volviendo de nuevo a esos paneles que tenemos detrás tuya, ¿también son conjuntas, por ejemplo, a la Guardia Civil? Sí, nosotros, el sistema, digamos, de visionado de las cámaras, pues parte de este visionado se la facilitamos tanto a Policía Nacional y Guardia Civil como a Fuerza de Cuerpo de Seguridad, como a los compañeros que están en la torre de ese centro de servicio de la torre, que también comparten visionado de cámara. En este caso, y por duda que tengo, ¿cómo una persona puede acceder a la policía portuaria? Pues nosotros accedemos por un concurso de oposición en el que se valoran una serie de puntos en el que incluye, como tú me comentabas antes, el tema de la forma física. Las pruebas son muy similares a las del Cuerpo Nacional de Policía en cuanto a forma física y específica en cuanto a temario y méritos, ¿no? Que después se añaden a esa prueba. ¿El tema de formación es constante aquí? Sí, nosotros tenemos unos planes de formación anuales, tanto como de renovación de gama de conocimiento como de actualización y de renovación en temas muy novedosos, como puede ser el ferrocarril, que es uno de los puntos importantes ahora mismo en cuanto al servicio, el tema de la circulación de ferrocarril por dentro del recinto portuario. Vamos a recibir una formación específica en ferrocarril, y como en cualquier, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, en cuanto a temas de medio ambiente, que también controlamos. Nosotros la,
Eso no solamente actualizamos la formación, sino que innovamos, digamos, ¿no? Ya para ir finalizando, Jesús, cuando vemos a un policía portuario que está en esa casetilla, en los puntos de acceso, ¿cuál es su función ahí? Pues nosotros tenemos, como te comentaba, las funciones de la policía portuaria de recinto portuario son muy amplias, ¿no? Sería difícil, digamos, en una sola de explicarte todo lo que hacemos, ¿no? Pero de forma, digamos, resumida, en los controles de acceso tenemos una función de control de acceso, ya sea en cumplimiento de varias normativas, ¿no? Que cumplimiento de normativas de mercancías peligrosas, controlamos el acceso de mercancías peligrosas, normativa de avituallamiento, controlamos el avituallamiento, en normativa de, por ejemplo, de protección, se controla el tema de protección, o sea, las funciones son prácticamente de control. Muy encaminada ahora mismo en el tema de mercancía específico, y que poco a poco, por requerimiento del Ministerio del Interior, pues van a ser más potentes en cuanto a control general, ¿no? Ya para finalizar, ¿este sistema de vigilancia ha sido positivo para el cuerpo? Por supuesto, porque es una forma, como te comentaba, de controlar el recinto portuario al 100%. Desde aquí podemos ver cualquier zona del puerto y cualquier incidencia o accidente que está produciendo, lo que tenemos un control. En definitiva, después tienes que llegar a las patrullas, que digamos, nosotros decimos que la infantería es la que gana la batalla, es la que llega a los sitios, pero desde aquí tenemos un arma muy potente. ¿Cuál es el tiempo de respuesta o de reacción? Dentro del recinto portuario nosotros tenemos un tiempo de reacción muy rápido, porque normalmente tenemos entre tres, cuatro patrullas normalmente circulando dentro del recinto portuario en zonas determinadas, y prácticamente son minutos el tiempo que tardamos en llegar a cualquier punto del recinto portuario. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, un placer. Mi nombre es José Manuel del Río, Fuencubierta, y soy jefe de servicio de la Policía Portuaria del Puerto de Algeciras. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a vivir in situ un día normal, ¿no? Sí, vamos a ver una jornada rutinaria de la Policía Portuaria, y en principio lo que vamos a hacer es una ruta, vamos a hacer una ronda por lo que sería el recinto portuario, lo que es nuestro ámbito de actuación, y iremos con otra patrulla que va delante nuestra, que nos va escoltando, y vamos a ver los distintos puntos donde nosotros vamos actuando durante nuestro servicio. Claro, porque ustedes, la movilidad tiene que ser en vehículos, ¿no? En principio se usa el vehículo, el coche, la moto, pero también tenemos puntos a pie, sobre todo en época de operación Paso al Estrecho. Pero también tenemos puntos, controles de acceso, puntos fijos, donde el servicio se hace, lógicamente, pues en la propia garita. La actividad de la policía portuaria es diaria, ¿no? No solamente se concentra en la operación Paso al Estrecho, como algunos se pueden imaginar. La actividad nuestra es diaria, constante, y las 24 horas del día. No descansamos un solo día al año. O sea, un servicio 24 horas sobre 24 y en turnos de trabajo, y siempre estamos dispuestos, operativos. Y las rutinas de trabajo están ahí siempre, y no solamente la operación Paso al Estrecho, nuestro cometido es mucho más amplio que ese. Por ejemplo, el tema de explotación portuaria. Todo lo que es el dominio público portuario, la vigilancia del dominio público portuario, lo que son los atraques, los muelles, las zonas de servicio, entre otras cosas, ¿no? O sea, la rutina es constante, la actividad nuestra no para. ¿Hay riesgo en este trabajo? Como cualquier trabajo, supone, hay potencialidad de riesgo, pero bueno, se suple con la experiencia y con la formación y con el conocimiento del muelle. Realmente la siniestralidad en nuestra actividad es mínima. No tengo los datos exactos, pero realmente nosotros, por suerte, sufrimos ningún, puedo asegurar que ningún accidente dentro del recinto portuario hasta ahora. La policía portuaria nunca, en su colectivo, no ha sufrido ningún riesgo grave. ¿Y qué significa ser policía portuario, pues, trabajando en uno de los puertos más importantes de Europa y sobre todo del Mediterráneo, que es el número uno? Yo te puedo hablar de mí, para mí es un orgullo trabajar aquí. Yo en su día probé la oposición a la Guardia Civil sin ánimo de desmerecer el cuerpo de la Guardia Civil, y finalmente opté por la Policía Portuaria. Me llevé presentándome 10 años hasta que aprobé. Me presenté en 1988 con 19 años y aprobé en 1998, 10 años después. Para mí es un orgullo trabajar aquí. Me gusta el puerto porque desde siempre, yo soy algecireño, me he criado en la calle López, en Enterriera, y he conocido el puerto cuando los antiguos dicen aquí una frase muy conocida, que es cuando el puerto era puerto, ¿no? Porque era un puerto, pues, como de andar por casa,
como sigue siendo hoy, que se espera también que sea así, ¿no?, del pueblo. Bueno, nos hemos salido del recinto portuario, ¿o todavía estamos en un recinto portuario? Sí, hemos llegado a la dársena del Saladillo, ¿eh? Aquí tenemos el puerto deportivo del Saladillo, aquí tenemos el Real Club Náutico de Algeciras también, y esto también es terreno público portuario, es competencia también nuestra de la autoridad portuaria, la explotación y la gestión de esta zona, y sí, es terreno público portuario, estamos en terreno público portuario. También nosotros llegamos hasta aquí, sobre todo con el tema de explotación de embarcaciones de recreo, las zonas de pesca que tenemos al fondo, en la cara este, allí al final, tenemos zonas de pesca, puestos de pesca, que es donde a la gente se le habilita y se les permite la pesca dentro del recinto portuario. Que es el único sitio, ¿no?, donde se puede hacer ahora mismo aquí, ¿no? En principio esta zona y una parte pequeñita en el Llano Amarillo. Lo que pasa es que se quejan los pescadores, pues la pesca deportiva, pues se quejan de que son pocos los sitios, pero también hay que entender que el puerto en su desarrollo, pues también tiene que velar por la seguridad de todos. Y cuando el puerto era puerto que decía antes, pues se ha convertido en un puerto con letras mayúsculas. Y eso supone también una serie de consecuencias a veces negativas para el ciudadano, para el vecino de Algeciras. Y aquí, esto tiene un horario de entrada y de salida, ¿no? Sí, sí, sí. En principio el horario abrimos a las 7 de la mañana, la cancela del puerto. Y en teoría, aunque ponen el cartel a las 10, realmente estamos cerrando sobre la 1 y media de la madrugada, salvo que en época en época estival, pues se le permite quizás ciertos días por actividades lúdicas que se realizan en el Real Club Náutico o en otros clubes, pues se le permite mayor margen de tiempo para que desarrollen sus actividades. Bueno, Pepe, dejamos la zona recreativa del puerto y si queremos volver al recinto, lo primero que nos encontramos es este registro de entrada, ¿no? Este Correcto. Acceso. Este es el control de acceso sur, en el argot nuestro de Policía Portuaria, conocido como Puesto 1, Papa 1, utilizando el código ICAO, Internacional de Comunicaciones. Y este es el control de acceso sur, es una de las arterias principales junto con el control de acceso norte, sí, que tiene ahora mismo el puerto de Algeciras. ¿Aquí un vehículo normal se podría parar? Aquí un vehículo normal tiene un control, como podéis ver la señalización, y en principio pues muchos se paran precisamente para demandar información. A los usuarios vienen demandando información. Pues lo que decía, la arteria principal, una de las arterias principales es el control de acceso sur. Aquí cualquier usuario, de hecho, paran constantemente personas que vienen en sus vehículos preguntando principalmente por la estación marítima, por los billetes, dónde pueden adquirir los billetes, los horarios incluso, a veces los barcos, dónde pueden tomarlos y demás. O sea, es un punto no solamente de explotación y de control, sino también de información para la autoridad portuaria. Bueno, acabamos de dejar atrás unos raíles, unas vías del tren. Correcto. ¿Eso qué supone para la policía portuaria cada vez que pasa por aquí? Pues los raíles del tren suponen un nicho importantísimo de negocio para la autoridad portuaria y para la policía portuaria. Realmente cuando nos llega el tren, pues es una bendición, porque es un servicio más que estamos prestando y una actividad más que genera negocio y empleo en el puerto. Y realmente estos trenes pues son bienvenidos siempre, ¿no? ¿Y ustedes cómo tenéis que afrontar el paso del tren? Porque tenéis que tener cuidado para que la gente, sí, no se meta por medio. Desde el punto de vista operativo y de la seguridad requiere un esfuerzo, un sobreesfuerzo en algunas ocasiones. Porque como sabéis, pues la oferta pública de empleo está limitada, está ahora mismo restringida, no existe prácticamente. Estamos a la espera de que se nos apruebe por parte de Madrid 10 plazas más. Pero que sí que es verdad que estamos siempre preparados y dispuestos, porque hay que velar por la seguridad de las personas. Entonces hay que cortar en los distintos puntos, como este, por ejemplo, que tenemos aquí. Hay que cortar y hay que dirigir el tráfico para que el tren, que es prioritario, pase y entre sin problema. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora mismo nos dirigimos hacia la zona sureste del puerto, el antiguo muelle, la zona antigua conocida como Isla Verde. Aquí tenemos los depósitos de CLH, de Bopac. También aquí a mano derecha, pues el museo. Aquí tenemos un museo, un pequeño museo. Y vamos a pasar ahora a lo que es la terminal de ferrocarril, que lo gestiona en este caso Adif. ¿Vale? Vamos a pasar por ahí, vamos a ver también la terminal, Total Terminal International, es decir, la famosa TTI, que también es otro de los importantes nichos de negocio que tenemos en el puerto y de nuestros buenos clientes, por supuesto.
Nos encontramos ahora en el antiguo rompeolas del puerto. Me imagino que serán muchas personas antiguas las que todavía quieren acceder por aquí con su vehículo. ¿Se permite, no se le permite? Alguna que otra vez. El acceso es restringido, dado que la dedicación actual de esta zona, del antiguo rompeolas, como bien apuntaba José, pues ahora mismo son muelles comerciales y son muelles donde constantemente atracan barcos, bien para reparar o bien porque tienen su base aquí, o incluso porque hacen actividad comercial con Ceuta o otros puertos. Entonces, desde el punto de vista comercial, choca y totalmente con la seguridad de las personas. Y no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque hay una serie de requerimientos por parte del Ministerio del Interior también. Entonces, aquí, como antiguamente, no pueden acceder cualquier persona. Hay gente que lo intenta, que viene por nostalgia o porque le gusta la pesca, y por supuesto siempre se van a encontrar con nosotros ahí un poco como, pues, haciendo cumplir la ley. No se puede venir a pescar al puerto ahora mismo. Claro, pero que quede clara una cosa, que ustedes no sois los malos, ¿no? No, que para nada. ¿Están velando por la seguridad? Por supuesto, mucha gente lo entiende así e incluso en ocasiones hasta lo agradece. Otras personas, sin embargo, pues no. Otras personas, pues lógicamente no entienden por qué toda su vida el puerto, como ellos dicen, es suyo y ahora ya no lo es. El puerto es suyo, el puerto es mío también. Bueno, sí, usted, el puerto es de todo, pero el puerto tiene una serie de servicios que presta y de riesgos en los que podemos incurrir y no se puede permitir el trasiego de personas cuando hay instalaciones y barcos haciendo operaciones. Entonces, mucha gente lo entiende, otra gente pues nos ve como los malos y la verdad es que hasta ahora pues nos llevamos bien. Lo único que pasa es que, bueno, hay que estar y hay que a veces corregir a alguna persona que otra. Otro de los puntos fuertes es aquí en la estación marítima con ese control de los taxis piratas, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo también mantenemos una campaña abierta para la erradicación del transporte irregular de viajeros. Ahora mismo tenemos contactos tanto con la asociación de taxis como con la propia policía local. Tenemos estrecha relación con ellos y nos coordinamos para combatir esa lacra que son esas pseudo organizaciones mafiosas, incluso, podría decir. Porque se organizan de una manera sorprendente. Tienen captadores, tienen vehículos lanzaderas, cada vez lo ponen más difícil. Pero bueno, se está atacando bastante. Afortunadamente se están pillando, ¿no? Sí, recientemente hemos cogido algún caso. En Tarifa ahora mismo tenemos dos autobuses también que hemos interceptado y aquí en Algeciras también hacemos seguimiento y está dando su fruto, la campaña está dando su fruto con la colaboración, como digo, de tanto de policía local como de la propia asociación de taxi y nuestro esfuerzo. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Nos paramos o no nos paramos? Bueno, tenemos aquí los compañeros realizando un punto de verificación del control de transporte, dentro de lo que es la campaña de transporte en el recinto portuario. Ahora mismo, como veis, está perfectamente señalizado con el vehículo, con su señalización de alto control policía y sus agentes. Lo que estamos realizando aquí en este caso es un punto de verificación de transporte pesado, es decir, en cuatro grandes bloques. Lo que sería el conductor del transporte, la cabeza tractora que lleva el conductor, la batea o remolque que lleva el conductor y la mercancía que lleva ese transporte. Verificamos tanto documentación como características técnicas, seguros, ITV y el estado, por supuesto, del transporte. Aparte de la documentación de la mercancía, que también es algo que miramos, sobre todo desde el punto de vista de explotación del puerto, que también nos interesa. Sí, vamos abajo. En este tipo de controles se mira todo, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Sí, a grandes rasgos son cuatro bloques de conceptos o de informaciones. En cuanto al conductor, en cuanto a la tractora que lleva el conductor, el remolque o semirremolque y la mercancía que porte en el contenedor
o UTI, o Unidad de Transporte Intermodal. En cuanto al conductor, básicamente, aparte de, bueno, pues cinturones, móviles, dispositivos, demás, básicamente es el carnet de conducir y el certificado de actitud profesional, si son conjuntos superiores a 3.500 kilos, es decir, tiene que tener el carnet en regla, al día, con los puntos en vigor, y el certificado de actitud profesional que le acredita para poder llevar un transporte de esas características. Hay un plazo y una mora hasta 2016 para que todos lo tengan, pero según el número del DNI, el último dígito, pues va en función de eso. Se mira según el Real Decreto 1032 y si está bien, perfecto, y si no, pues se propone para sanción. En este caso, la competencia sería de la Junta de Andalucía, que es la competente en transporte, y se propondría para sanción. Después, en cuanto a la tractora y al remolque, lo que vamos a mirar sobre todo, entre otras cuestiones, es el permiso de circulación y la ficha de inspección técnica. Muy importante que tenga la inspección técnica del vehículo pasada y favorable. Si no es así, pues se propondría para sanción también, en este caso a través de la Dirección General de Tráfico. Seguro, como digo, ITV de ambos, tractora y remolque. La tarjeta de transporte también de la tractora tiene que estar en vigor y con el visado en vigor. Y por último, el cuarto bloque, a grandes rasgos y muy resumidamente, porque esto por supuesto daría para una charla extensísima, pues sería la mercancía, desde el punto de vista de la mercancía que nos interesa. El origen y el destino de la mercancía, desde el punto de vista de explotación del puerto. ¿Por qué? Porque el puerto tiene una competencia que es la regulación y el control de las actividades comerciales dentro del recinto portuario. Y este tipo de actividad que tiene origen y destino dentro del recinto portuario, es decir, la mercancía que llega en un barco y sale de una terminal para pasar, por ejemplo, un PIF o un Soibre, y en vez de salir a carretera, va a un almacén para ser descargada en ese almacén. Bueno, pues ese concreto caso lo buscamos o buscamos que sean empresas que lo hagan, que estén autorizadas a realizar ese tipo de actividad comercial. Si no es así, proponemos para sanción a la empresa que hace el transporte, el acarreo que le llaman ellos, porque realmente no están dentro del listado de empresas autorizadas para realizar actividades comerciales con mercancía dentro del recinto portuario. Un poco eso a grandes rasgos. Pepe, si os encontráis en la circunstancia de que os sospecháis de que un conductor está bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, si ya viene un punto de verificación o bien porque la rutina de trabajo detectamos que es posible que haya una situación de esas características, evidentemente vamos a intervenir y por supuesto tenemos aquí la unidad de informes técnicos a mi espalda, lo tenemos, pues si queréis podemos pasar a verlo, y tenemos etilómetro tanto digital como de precisión para poder llevar a cabo si es necesario, pues el control. ¿Se puede inmovilizar el coche? Perfectamente, y además por ley es lo que hay que hacer, porque si no hay alguien que se haga responsable del vehículo, cuando el conductor va bajo los efectos del alcohol, lógicamente el vehículo no puede circular si no hay alguien que se haga responsable, y bajo la responsabilidad del conductor, los gastos que se pudieran ocasionar pues correrán de su cuenta, por supuesto, aparte de las sanciones. Pasad por aquí. Compañero, bueno, aquí tenemos al compañero realizando ahora mismo un informe. El compañero es experto en seguridad vial y en transporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y os va a comentar los detalles técnicos del etilómetro de precisión y lo que queráis saber. Bueno, cuando una persona tiene la sospecha de que viene bajo los efectos de alcohol, ¿se sienta aquí directamente o cuál sería el proceso? El proceso primero sería, una vez que se observan síntomas o ha cometido alguna infracción o que haya explicado algún accidente de circulación, pues primero se pasaría a lo que es el etilómetro digital, que es el de mano, portátil, y se le haría una primera prueba de orientación. Dependiendo del resultado que arroje esta prueba, pues ya se pasaría al etilómetro evidencial, que es el que nos va a dar los tickets y que se juntarán para las posteriores diligencias o levantamiento de expedientes administrativos. ¿Este tipo de sanciones también repercute en lo que son los puntos de carnet? Sí, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de una infracción administrativa, que es aquella que no supere los 0,60 de aire, en aire expirado, pues estamos hablando de una infracción administrativa que rondaría en torno a los 6 puntos. Si estamos hablando ya de que supera dicha cantidad, pues estamos también hablando de lo que es un ilícito penal, que ya iría directamente a diligencia y al juzgado. Porque aquí también se puede saber o se puede conocer si esa persona ha consumido drogas o estupefacientes. No, ahora mismo los medios de los que dispone la autoridad portuaria es control de bebidas alcohólicas. El tema de lo que es estupefaciente, drogas, psicotrópicos u otro, pues ya habría que llamar a Guardia Civil si dispone de esos medios, porque no en todas las regiones de España se dispone de esos medios. Son muy costosos, cada narcotés vale X y no todos disponemos
de esos medios. Es importante que el puerto más importante de Algeciras, valga la redundancia, esté bien dotado, ¿no? Como es el caso que ahora estamos viendo. Bueno, sí, en aras de la seguridad colectiva, usuarios del puerto, pasajeros, como ya ha explicado el compañero, el gran número de usuarios y de conductores, peatones que hacen uso de las instalaciones portuarias, pues se debe en gran medida que hay que tener medios disponibles. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted. Bueno, Pepe, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora, ¿no? Pues ahora, si os parece, podemos acercarnos al control de acceso norte. Hemos pasado por el acceso sur, os he comentado un poco, y una de las principales, yo creo que la principal entrada de tráfico del puerto es el acceso norte. Yo creo que es un buen punto ahora donde podemos ir a mirar y os comente algo ahí. Bueno, nos encontramos en el acceso más importante, acceso norte. ¿Aquí qué se cuece? ¿Qué ocurre? Aquí ocurre la entrada más grande que de las que tenemos, el acceso sur y el acceso norte. Esta es la principal arteria también de entrada y aquí es donde nos llegan, como acabáis de ver pasar, el suministro de combustible a barco, sobre todo, también el acceso sur, en maquinaria pesada también de embarque hacia Tánger, hacia el puerto de Tánger, por ejemplo, hacia Ceuta, vehículos nuevos, suministro a combustible, avituallamiento, mercancías peligrosas, cualquier actividad. Transporte pesado de carretera, por supuesto, también nos llega. Y cualquier, en este caso, como os digo, ese control se hace a varios niveles, de prevención de riesgo, documental y de seguridad. En el caso de la cisterna de combustible que hemos visto pasar, pues el compañero que está en el puesto de control comunica a través de la emisora o del interfono al centro de control los datos necesarios para proceder a dar entrada, en su caso, a la cisterna de combustible y de esa manera suministrar a los barcos que la están esperando. ¿Por qué se ha quedado en este carril? Este carril se deja precisamente para ese tipo de operaciones, para no entorpecer el normal acceso del resto de vehículos que no tienen por qué ahora mismo parar. En un futuro se prevé también el control del transporte pesado, de alguna manera procedimentarlo, para que cualquier vehículo que acceda al puerto, y según también los niveles de seguridad, que también es importante, pues según los niveles de seguridad, pues tener control de efectivo de todo lo que se mueve dentro del puerto. Porque ahora mismo, ¿en qué tipo de nivel nos encontramos? Ahora mismo estamos en el nivel 1, en el nivel de normalidad absoluta. Los niveles son 3 y los establece el Ministerio del Interior a través del CEPIC, un organismo dependiente del Ministerio del Interior. El CEPIC es el que organiza y el que, con la información que tiene, pues sube o baja el nivel de alerta de las instalaciones portuarias. En este sentido, en el nivel 1, como el que estamos habitualmente, normalmente hoy, pues no hay ningún problema. Es decir, las barreras suben y bajan conforme al trabajo según demanda. Si estuviéramos en un nivel 2, pues sería un nivel aumentado de seguridad en el que se tomarían otras medidas, en relación también, por supuesto, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si requiriera el Ministerio del Interior, por la información que maneja, aumentar a un nivel 3 de seguridad, pues lógicamente ahí ya toman el mando las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin duda, y son ellas las que tienen total disposición del recinto. Eso sería un sellado completo del puerto, ¿no? En el caso de un nivel 3 de seguridad estaríamos hablando de un sellado completo y por supuesto en un nivel 2 aumentado también los accesos al recinto portuario quedarían restringidos a ciertas zonas, en las que tengan el nivel de seguridad aumentado. ¿Aquí dentro del cuerpo se puede seguir ascendiendo y se puede seguir formando una persona? Sin duda, sin duda. El perfil profesional de la policía portuaria, pues ya os digo, tenemos licenciados, tenemos compañeros que son máster también, por supuesto, y que siguen formándose, expertos en seguridad vial, por supuesto, también. Y aquí hay posibilidades de ascenso, por supuesto. Yo ascendí a jefe de servicio, puedo hablar de mí, a jefe de servicio en 2008, hace pues casi 5 o 6 años. Y por supuesto, preparándote y trabajando, pues por supuesto que se sube aquí. Pepe, ¿cómo ves el futuro del puerto? Pues en buena hora lo diga, lo veo positivo, lo veo bien. Pese a que la crisis económica afecta a todo, realmente a nivel mundial, a nuestros vecinos de fuera, pues la afectará quizás menos y por eso, de alguna manera, el puerto sigue obteniendo beneficios, pese a la reducción de tasas, que la ley permite la reducción de tasas, pues. Pese a eso, tenemos beneficios, el puerto mueve 100 millones de toneladas de mercancía, mueve 5 millones, casi 5 millones de TEU, 5 millones de pasajeros, somos el primer puerto del Mediterráneo, el primer puerto de España, el
futuro no puede ser mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía portuaria? Me gusta todo, porque todos los días, aunque hay rutinas en el trabajo, por supuesto, pero todos los días ves gente nueva, conoces en circunstancias novedosas también. De alguna manera, siempre estás en contacto con la gente y eso es lo que enriquece. En la vida profesional te enriquece, pues trabajar con la gente, estar en contacto con la gente. Ver y si puedes ayudar y en algún caso mejorar a alguien para en su quehacer, porque ha tenido un problema, bien de salud, bien burocrático, bien de cualquier tipo, y ves que le ayudas, pues eso también te llena. ¿Cómo ves tú el futuro dentro de la policía portuaria? ¿Mi futuro personal? No, en global. ¿El global? Pues positivo. Nosotros hemos tenido un ascenso importante gracias a la normativa. Los desgraciados atentados de 2001, pues de alguna manera también hicieron que la normativa en seguridad cambiara y cambiara también a nuestro favor. En ese sentido, volvimos a recuperar, recuerdo que en 2003 adquirimos de nuevo el carácter de agente de autoridad. Sin ser Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, sí tenemos el carácter de agente de autoridad, y realmente ese carácter de agente de autoridad y esa ley de puertos reformada en 2003 y sucesivamente después en el texto refundido en 2011, pues nos hace competentes y nos habilita y nos dota de funciones para los que de otra manera pues sería más complicado realizar. O sea que el futuro es positivo, positivo, muy positivo. ¿Cuándo supiste que querías ser policía portuaria? Como decía antes, yo me presenté en el año 88, la primera vez con 19 años. Yo me he criado en la calle Teniente Riera, calle López, detrás del Hotel Almar, cuando no existía el Hotel Almar. Y yo vivía frente al puerto. Yo me acuerdo cuando veía desde casa el Peñón. En ese sentido, desde siempre, mi familia ha sido pescadora siempre, mi padre ha sido marinero de pesca y mi familia también ha trabajado en el puerto de alguna u otra manera. Yo, es decir, llevo el puerto en mis venas, soy parte del puerto y de siempre, vamos, no puedo decir que no. Ya para finalizar, me gustaría que definieses qué es el puerto de Algeciras para aquellas personas que verdaderamente no lo conocen. Pues el puerto de Algeciras es una oportunidad para cualquiera, no solamente por la zona, no solamente por la situación estratégica y geográfica que representa el puerto en sí y el estrecho en general, la bahía de Algeciras, y una oportunidad, por supuesto, para mucha gente también de trabajo, de negocio. Es un sitio, un lugar importante para desarrollarse empresarialmente si eres una persona emprendedora y si te gusta el turismo, igualmente para visitar nuestro arco de la bahía, que es precioso, maravilloso. Yo estoy encantado con mi puerto, ¿no? No puedo hablar más que palabras positivas y buenas. Pepe, encantado de conocerte. Muchas igualmente, gracias.